Guys, so vamos rumbo a Mexico. Pero first we're gonna make a stop in San Antonio. Y luego de ahí a ver dónde nos lleva la vida. Y de aquí mi hermano se va a comer un sándwich de la señora helado. Guys, we made it to the San Antonio airport finally. Now we're just waiting for the players to come pick us up and we'll be on our way to Mexico. We came super packed this time. Crazy. Look who we made it with. Ya, no nos hemos bañado. Lo van a arrestar. Shut up. I'm just kidding. Aquí estamos con Arlet. Guys, vamos bien llenos. How do you feel? I'm tired. Are you excited? Ando mareado de tanto pedo que se está echando Montoya. You can rip my seat. His leather seat, not the leather seat. Are you excited? I'm actually not. No shit. Are you excited, Sal? Yeah, I'm excited. Be like, we're squished in the back seat. It's like a road trip. Literally, it is a road trip. I feel like I'm with my siblings. This is like a Mexico road trip. I'm with like squished. Like I'm about to go to jail. And you guys are like my inmates. Hi, welcome to Chile. Right now's not a time to fucking joke around, Chaz. Guys, it is already 6:20 a.m. We got a flat tire. Look at the time. Oh, we got a flat tire. And it smells really nasty. It smells and like plastic. Nos echaron la sal, guys. The guy. But it's because we hit a bump, right? Yeah, but we got in trouble. They even got multa for having a spare tire, and like, look what happened to us. And so all the guys are outside fixing them. Fernando's on the scene. Fernando's the security. He's the body. Fernando is actually changing the tire. Fernando is being the watchman. We have Montoya over there haciendo nada como siempre. Y ya tenemos a Sal doing his job as a manly man. And then we just love being a girl right now because we don't have to do anything. The real question here is are we the girls or are the guys the girls? We got a purse over here. We got another purse over here. Not even me and our Arlet brought purses, guys. And these... Oh, you don't have a purse yet. No. I want like to say que valimos madres. We're on the side of the road in Mexico. Mm-hmm. We don't even know where we're at, right? Do we know where we're at? In Culiacán, no? No. Boy! We're in, ¿cómo se llama? Coahuila. Coahuila? Really? I think we are. No, we are in... This is my first time in Coahuila. We are in Coahuila. We're near Saltillo. Acabamos de pasar Monterrey. Reportando aquí de Coahuila, Coahuila, México. Cut. Let's rewind. Okay, reportando aquí de Coahuila, México. Estamos tirados en la carretera. Gracias a Dios, aprendí a cambiar una llanta, o salió el día. All right. Gracias a Dios, nos vemos muy pronto. It's like a tiny piece. It's so tiny. Saltillo, Coahuila. Okay, Google Maps. Sorry. Que los quiero conocer, avisarles que tengo que me muero de tener. Más solo contigo y que te quiero más que alguien. No te pido nada, amor. Gustavo Montoya. Stupid.
is why I'd be like, let him sing it. Pues yo soy tu maestro chiquito, aquel que era racho, tenía su escuelita y a Marte se dio. Y'all, good night, big ganado. I'll let you know right now, so. What did you get, Arla? Chilaquiles. Chilaquiles. Con un huevo. Estrellado. Sí, Miss Hemingway. What did you get? No, no, ¿de qué? A las 3 de la mañana. No, justo. Dile a gente que se calle. Ando de fastidioso. Todo el. Ay, mira, tú nomás chingas también. Hi, guys. Apenas nos levantamos yo y Arlet. The guys had a boys' night and they went to the baile. We stayed behind to sleep and prepare ourselves for all the desveladas. So we're good now, but the boys, yeah, we have a lot of energy. And mañana vamos a levantarnos at like 5 a.m. con mucha pila y ganas because we're gonna do a music video con Cumbre con K en Nuevo Amanecer. And these guys are already lit and drunk at the rodeo. So. We'll see how Leonard, like, came to me and look at, aww, okay, and look at who we found. We're in GTO. It is currently 57 degrees. We're gonna see how many people fit in this car. Ready? Montoya, Montoya has 3 people. Montoya has 3. 4. Me? 5. Gorlet. 6. Hola. Nos vamos a ir a grabar un video. ¿Qué es para qué es? Aquí andamos en ya estamos listos. ¿Quién nos recogieron? Bruh. Guys, aquí nos hicimos amiguitos de los perrillos. No, al final el día se te vas a ensuciar. No, ahorita vamos rumbo a grabar un video en Querétaro, en fin, no sé. Yo no voy a subir el combi y a ver a dónde nos llevan. Llegamos a un buffet y Fernando ya le entró al buffet. Ahora es muchachos en su lugar felices. Guys, we made a pit stop en el Oxxo y ahorita nos van a. They're gonna take us to a location, no sé dónde es, pero andamos en, where? Querétaro. ¿Querétaro? Guanajuato o Querétaro, no me acuerdo, pero ahorita nos vemos con Mr. Tacocho. Guys, ya llegamos a la locación donde vamos a grabar. Say hi, chicos. Digan hi. Hello. Pero ahora, guys, ¿qué onda? Aquí estamos con Mr. Tacuachón. ¿Qué estamos grabando hoy? Estamos grabando un video para La Cumbre y para Conjunto Nuevo Amanecer. ¿Qué canción es? La del Tacatá. ¡Sheesh! Guanajuato. Gracias, Fernando. Hey, La Cumbre. No, guys, es que no, no es realmente el Tacuachón. El bueno que llegó, jálense. Con nosotros, like, venimos vestidos de vaquero. No, pues traemos toda ropa vaquera. Everyone's in a bikini. Pues la neta, nuestras novias nos mandaron a la verga. Este güey ayer se quiso quitar la vida, pero este wey, que se quiso escapar de aquí con toda la gente. No se van a abrir una puta botella, solo tenemos a esta madre. Es que lo tomamos. ¡Eh, pero quién sigue! Oh, yeah. ¡Ese de aquí! Sí. ¡Eh, modo jato! ¡Foto que no tome la verga! ¡Ay, qué pasó! ¡Ja, ja, guapetazo que tienes en las manos! Ah, eso es lo mío. ¡Guapetazo! ¡Guapetazo! ¡Todo! ¡Dale, güey! ¡Como si te la hubieras ganado en la boda, güey! ¡Pepín! 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 ¡Es, güey, esa no se tira, güey! ¡Ah, güey! ¡Bueno!
Después de ahí ya no. Y después, ¿qué Guys, acabamos de grabar un video bien perro para TikTok. Van a y hasta bro, it hit my lip and hurts. Estamos, la banda se llama Pepín y sus acompañantes. ¿Pepín y qué? Y sus cocineros. ¡Sí! Pepín y sus chercos. Vamos en 3, 2, 1, corre. Está muy bueno. Está muy bueno. Un shepherd los nervios. ¿Lo sale? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¡Ah! Ok. Y arriba la putería. ¡Oh, no, perdón! ¡No, yo no hago eso! ¡Pepper! ¡No, yo no hago eso! ¿Qué dijiste? ¿A la verdad está difícil, sí, verdad? ¿Unas jambesines? Ya estoy más fuerte que Pepín. Ahora díganme a mí, el mamado. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Vamos en 3, 2, 1, corre. ¡Pepín, un padrazo! ¡Fuck you! Go. Anda. Higher. Andas valiendo verga. Bye, díganle bye, bye. Nos vemos pronto. Gracias. A ustedes. Rosa, ¿están escuchando? El 26 nos vamos todos nosotros. Todos. A Legítimo y Nube. Afilado, Guanajuato. Mira, chilla, Pepín, el guapetazo también. ¿Cómo si no? Todos presentes. Todos que no vayan. Culo okay. No. Como dijeron, culo al que no vaya. Guys, ya terminamos de grabar. Nos mojaron en... Y así nos vamos a ir el a Julián vino. Álvarez, pero es okay, ¿no? We're going to Julián Álvarez. Sí. Si nos van a querer así, hediondas. Porque, la neta, raza, no nos bañamos. Nos bañamos con alcohol, literally. Y nos bañamos con perfume, así que sí cuenta. Vamos a ir a ver a... Dime si dejó una luz encendida. Copetazo, ¿has anyone ever told you that, that you're gonna see? Copetazo, ¿has anyone ever... Si vas a volver algún día. Sir. ¿Qué quieres? ¿Has anyone ever told you that you're gonna sing? No, nunca. So why do you keep on singing? ¿Es qué? Tacos. ¿Es qué? ¡Es mi novio!
Yeah.
Miren el pelo, el pelo está mojado. Yo me siento fresco como una lechuga. Esa gente de Cortázar, Guanajuato, compares. No más es el andariego. Guys, vinimos a comer al lugar más lujoso, el más bueno de Guanajuato, aquí al Domino's. Aquí estamos. Aquí con mis dates. Aquí estamos con todos los votos. Ya descubrimos a todos. Cómete algo, Montoya. ¿O es mi former for this? ¿Por qué? ¿Por Jera y Gustavo o por qué? Escoge tus pinches palabras correctamente. Sí, ok, aquí estamos con mis amigos gays, aquí andamos con todos. Acabo de salir del closet, compa Ociel, güey. Gracias por salir del closet. Me ganaste, papi. Igualmente, Andrés, ya lo sabía. Jera, pues se nota. Diego, no sabía. Guapetazo, pues ya te has cogido, no sabes cuántos vatos, pero ahí va, para los gays, ahí. Mis compas. Saludos, Ociel. No tengo shot. Fernando feels like he's gonna get sick, so we're gonna go to the farmacia para que compre inyecciones so they could shoot his butt. Guys, we're not kidding, we came to the pharmacy porque Fernando no se siente bien.
y le vamos a comprar unas inyecciones. Ya llegamos al baile y nos vinimos sin maquillaje, bro. Y los boys en Orlen. ¿Qué pasó? Thank you.
al rancho de Andrés, que es La Madeja. La Madeja. Okay, so we have a dilemma. We have over here Gustavo trying to convince Arlette's mom all the way at the top. Tía, déjala que se quede aquí con nosotros. No, pues mañana. No pasa mañana nada, tía. Nomás queremos ir a la fiesta. Au. ¿Qué es eso? 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 Y estos muchachos ya compraron un pizza. ¿Cuál dieta?
con un buen bene. Estamos en La Piedad, Michoacán. Así que nos tocó conocer Michoacán un poquito. Sorry. Estee Lauder sponsor us. We said for their makeup one, like Lauder. But before you all come for us, we know this is not the right thing to do. Hygienic, but you know what? We had no choice. Gracias Pepín por traernos a Michoacán. Gracias. Es que acabamos de comer. No, ella sí tiene dinero en su cartera. Puta, ella es la más rica. Ella es la más mira rica. Mira los lentes que tiene este. Sí. No se crea. ¿Soy yo? ¿El paso? Ah, no, ahí se ve el señor. Bro, puro tragadera aquí. Bruh, this hunger is crazy. De Los Altos, ya está, ya como de Jalisco. No, pues ahí está. ¡Parejista! Agarramos unos churritos. How do you feel it? We're in danger. This is my sign to go to the gym again. ¿Estás asustado, Jera? No. Es que no veo nada. Luciel, ¿cómo te sientes? Made it to San Luis. Vamos a ir a grabar otro video. This is our hotel room. Aquí en San Luis y aquí está la vista. Well, I mean, it's kind of blurry porque los vidrios, pero aquí estamos grabando con la M norteña. Es un guapango, pero es un love story guapango, así que I don't know how that's going to go, pero ya estamos aquí en el jardín de, no sé cómo se llama, pero we're in San Luis and it's so beautiful. Está súper hermoso aquí.
Y ahorita van a ver a Montoya. Está grabando. I'll go recording right now, pero a ver cómo sale. Y de repente todo así como a la madre, ¿y me la saco o no? No, 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 saca nada más. Oh, okay, okay. Que te vas a la pelea y tú me la vas a okay. Estamos grabando un video para la M Norteña. ¿Cómo se llama usted? Omar Alcántar. Diego Alcántar, úselos como Hex Records. Daniel Pedraza de Mami Music. ¿Qué el pinche daño de la M Norteña? ¿Qué, ¿qué canción estamos grabando? Estamos grabando la canción sabe, de El Amor de Mi Vida. Es una canción de autoría de... ¿Cómo se llama la canción? Se llama El Amor de Mi Vida. Vamos, oh, sí le sabe muy bien a ese. There's the cheater. 3, 2, 1. La Rosa de Guadalupe just got thrown at Montoya's face. Positions. No, wait. La Rosa de Guadalupe. Venimos a grabar a esta cantina. No rellenadas, mentiroso. ¿Y esas son las que no tienen nada? ¿Qué cuestan? 3 por 10. Pepins Donuts. ¿Quieren? ¿Quieren? La competencia. La competencia racista. Estamos comiendo un donut. Está relleno. A ver, ¿dónde enfocas? Está relleno de... No sé. Está bueno. Nos tocó 30 minutos, aunque sea visado legítimo, a lo que venimos y pues a dormir, Oxo time. Y mañana nos vemos en Colotlán. Bye. Aquí llegamos a Colotlán y ahí está el primo mundo.
Hello. A ver, muéstralo. Estados Unidos. Yeah. Eso. Mi copa Montoya. Ah, ya sabía que era. Le robaron la bolsa de Coach al Montoya. Y esto es lo que le van a entregar. No sé si le alcanzó. Una Coach. Coach. Es una Coach. Coach, Coach Louis Vuitton. Mira. Y miren nomás quién llegó, el Víctor. Mira, ahora sí llega. ¿Y tú qué? Es que era Luis Vuitton, pero no me salió. Si quieres le pongo también Cochi. Ahorita llegamos a, no sé cómo se dice, Tlaucasaua,